Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Este es un formato en alianza con la Universidad Libre para resolver dudas legales de su interés. En esta oportunidad hablaremos sobre arriendos, subarriendos, entre otros temas relacionados. Recuerden que ustedes pueden participar dejándonos sus comentarios en las redes sociales del tiempo, en Facebook y en YouTube, y estaremos resolviendo algunas durante la transmisión. Para esto, hoy contamos con la asesoría del doctor Alejandro Arévalo. Él es abogado, especialista en Derecho Civil y Procesal y docente de la Universidad Libre. Doctor Alejandro, bienvenido. Un gusto tenerlo en el programa. Diana, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, doctor, empecemos. ¿Qué dice la ley colombiana sobre subarrendar un bien, un inmueble? Esto, de hecho, es muy común en Colombia y en todos los países del mundo. ¿Esto es legal? Correcto, es una práctica común, es una práctica que efectivamente la ley civil y la ley comercial hay alguna disparidad al respecto. Miremos el asunto si se trata de un inmueble que ha sido entregado en arrendamiento para vivienda urbana. El artículo 2004, 2004 de nuestro Código Civil, el Código Civil colombiano, tiene prohibido el subarriendo sin la autorización expresa del propietario. Entonces, definitivamente en la normatividad civil está prohibida. En los contratos de arrendamiento que se generan, por lo general específicamente se genera esta prohibición que no se podrá subarrendar. En el caso que el contrato omita esta disposición de no permitir el subarriendo, no quiere decir que es permitido, ¿correcto? Es como las señales de tránsito. Si no está la prohibición de que no se pueda hacer ese giro a la izquierda, no quiere decir que está permitido. Entonces, de igual manera, no lo podrá subarrendar. Tratándose de un local comercial, el artículo 523 del Código de Comercio determina que se podrá subarrendar hasta el 50% del área del inmueble dado en arrendamiento. Es decir, que es en esta situación, en la parte comercial, sí es permitido. De todas maneras, la persona que va a tomar esa otra área o esa pequeña área de un local comercial debe mantener el mismo objeto del comercio, del establecimiento de comercio, para con el que le fue entregado el inmueble al arrendatario principal, podemos llamarlo así. No puede generar otra situación, otra actividad de comercio que no haya sido permitida por parte del propietario del inmueble, es decir, por parte del arrendador. Si el subarriendo, por ejemplo, no es de todo el bien, es decir, no de todo el espacio, sino de una parte, como por ejemplo una habitación, ¿también necesita la autorización del dueño del inmueble? Sí, correcto. También la necesita la autorización, que es la práctica, lo que Diana comentabas al principio. Sí, efectivamente, es una práctica común. Si una persona toma un inmueble y el inmueble, un apartamento, y este inmueble tiene tres habitaciones, y ella decide subarrendar una o ambas de las habitaciones, dos de las habitaciones que de pronto no está utilizando, pues también no es legal y efectivamente desde un principio debió haber sido pues honesta este arrendatario con su arrendador y manifestarle esta situación y necesita una autorización como tal expresa por parte del propietario del inmueble, es decir, del arrendador. ¿Qué puede hacer el dueño del inmueble en caso de que esta situación se esté presentando en su inmueble? Es decir, que haya subarriendo sin su autorización. ¿Qué debe hacer en este caso? Bueno, el propietario del inmueble, el arrendador, primero pues se va a sentir engañado por su arrendatario, porque de todas maneras él, como propietario, como titular de la propiedad, del derecho real de dominio del inmueble, él escogió a quién le entrega el inmueble y es lo que él hace el arrendador, escoge, tiene esa facultad de escoger a quién le entrega el inmueble y después de estudiar una documentación y estudiar también, tener un contacto
físico, una entrevista con ese posible arrendatario y considera que es una persona consecuente y que efectivamente su inmueble va a estar en buenas manos y va a ser protegido y no va a tener un deterioro anormal, el común respecto al uso, entonces pues se siente engañado porque ingresaron otras personas a su inmueble que él no conocía, que él no conoce, que no sabe su procedencia, que no sabe a qué se dedica. Entonces él está facultado para terminar el contrato por incumplimiento, incumplimiento en una de las tantas obligaciones por parte del arrendatario, como fue el subarriendo sin autorización expresa y previa del arrendador. Bueno, ahora supongamos que el dueño del inmueble sí dio la autorización. ¿Existe en Colombia alguna regulación al respecto en cuanto a precios y de otros temas? No existe ninguna regulación, sí, efectivamente ninguna norma regula en cuanto a ese subarriendo. De pronto, en situación diferente, el arrendador, el propietario del inmueble, al tener conocimiento que su arrendatario va a entregar en su arriendo una de las habitaciones o digamos parte del local comercial, entonces él puede como tal generar un sobreprecio. Si la, bueno, como efectivamente el arrendamiento, el canon va a ser cancelado en colaboración de otras personas y el goce y disfrute del bien va a ser también de otras personas, es decir, que puede haber un desgaste mayor, pues en esta situación él mismo puede ajustar el precio, pero de como un acuerdo con su arrendatario. ¿Se debe realizar algún tipo de trámite adicional al que ya está estipulado en el contrato de entre arrendador y arrendatario o cómo se maneja este tema? El consejo es, en el contrato inicial de arrendamiento no estaba estipulado o por el contrario, estaba prohibida, determinado y claramente la situación de subarriendo. Pero por alguna concertación y alguna petición especial por parte del arrendatario, como es para esta época que muchas situaciones han cambiado y especialmente la situación económica de los arrendatarios, puede decirle a su arrendador, mire, yo con el fin de seguir cumpliendo voy a necesitar la ayuda de otra persona, voy a unir fuerza con otra persona para poder seguir cumpliendo con el canon de arrendamiento. Entonces voy a arrendarle a un compañero de trabajo, a un compañero de la universidad, a un amigo, a un familiar, a otra persona. Entonces lo más procedente es que se genere un documento adicional al contrato de arrendamiento que es otra manifestación de voluntad, y la otra manifestación de voluntad la determinamos como un otro sí. Otro sí, un documento donde que efectivamente por acuerdo entre las partes, el señor arrendador autoriza al arrendatario para que subarriende una de las habitaciones. Entonces, sí es procedente generar este documento en seguridad jurídica del mismo arrendatario, para que efectivamente quede cerrada la posibilidad de que el arrendador en algún momento le alegue que hubo un incumplimiento del contrato por el subarriendo. Y como sabemos que es mejor lo escrito porque las palabras, lo verbal, pues se las puede llevar el viento, entonces es mejor el documento. Doctor, en este mismo sentido, María Valentina a través de Facebook nos pregunta, ¿autorización escrita o verbal? Recordémosle a todas las personas que nos están viendo, ¿qué sería mejor o cuál es su recomendación como abogado en este sentido? Perfecto, sí, María Valentina, lo acabo de decir. Creo que tu pregunta llegó en el mismo momento que yo estaba dando esa indicación, que la recomendación por seguridad del arrendatario es contar con este documento escrito para que efectivamente el arrendatario después no vaya a negar que permitió y autorizó esta figura del subarriendo. Pues hoy en día también es válido, pues lo debemos tener en cuenta y siempre operando el principio de la buena fe, lo verbal no tiene por qué olvidarse y siempre le debemos dar el valor que representa la palabra, pero pues unos correos electrónicos muy claros, muy concretos, solicitando la autorización,
por parte del arrendatario y que el arrendador de igual manera le conteste este correo electrónico manifestándole que sí le autoriza que se subarriende una habitación en el inmueble que está ocupando en calidad de arrendataria. Situaciones muy concretas y muy claras. Cristian Camilo Corredor, gracias por participar de este consultorio. Nos plantea la siguiente inquietud. ¿Se puede estipular en el contrato inicial, desde el principio, el negar el subarriendo? Cristian Camilo, buenas tardes. Sí, perfecto. Tratándose de contrato de vivienda urbana, se puede negar y efectivamente en una de las cláusulas se determina de manera expresa allí en el contrato y de manera clara esta prohibición, que no se le permite al arrendatario el subarriendo, ni total ni parcial, que cada vez efectivamente se van modificando como se van dando las circunstancias. Entonces es importante hoy en día adicionarle ni total ni parcialmente parte del inmueble. Entonces, tratándose de un inmueble comercial, esta prohibición, si se llega a estipular en el contrato, pues se entenderá por no escrita, porque la norma lo permite, solo hasta el 50% y siempre respetando que va a ser para desarrollar la misma actividad o similar actividad, es decir, que pues si es una es un local comercial que está arrendado para una actividad de comercio referente a peluquería como tal, a una barbería, pues que no subarriende una parte de allí para colocar expendio de bebidas alcohólicas. Doctor, ya que se acaban todas las excepciones que se decretaron pues, por cuenta de la pandemia, ¿cómo queda el panorama de arriendos en el país ahora ya que se extinguieron, digamos, que estos decretos? Correcto, Diana. Esta es una pregunta muy importante y muy frecuente y que ha generado bastantes dudas. Hoy, como tal, primero de septiembre, ya el decreto 797 del 2020 dejó de tener vigencia. Realmente su vigencia fue hasta anoche a las 12 de la medianoche. Entonces, efectivamente, ¿ahora qué va a pasar con todos estos arrendatarios? ¿En qué situación está? Este análisis, la academia, los estudiosos, los abogados, los colegas especialistas en estos temas, hemos realizado bastantes foros y simposios y tertulias al respecto. ¿Qué situación y la gran preocupación es del arrendatario? ¿Y ahora qué va a pasar con mi situación que sigue siendo similar a la de hace 5 meses, cuando empezó e inició esta cuarentena y este confinamiento? Realmente mi situación no ha cambiado porque mi local comercial ha estado cerrado. Mi local comercial intermitentemente se ha podido abrir por disposiciones del gobierno distrital o del gobierno nacional, o definitivamente no lo he podido abrir. Y si lo he podido abrir al público como tal, las ventas están totalmente disminuidas. Alrededor de 90 mil comerciantes con sus locales comerciales, 41 mil comerciantes efectivamente no han tenido actividad plena. Entonces, ¿qué situación tengo yo ahora en este momento? Pues desafortunadamente el panorama no es bueno para ellos porque el arrendador está plenamente facultado para iniciar las acciones legales correspondientes para el cobro, en primer lugar para el cobro de los cánones de arrendamiento dejados de cancelar por esta época, para el cobro de la cláusula penal por incumplimiento por el no pago de los cánones de arrendamiento y además el pagar si este local está ubicado en un centro comercial que está sometido al régimen de propiedad horizontal y que debe pagar unas cuotas de administración, pues también está adeudando el valor de estas cuotas de administración, como también los servicios públicos. Entonces, efectivamente, la invitación es a que, en primer lugar, el arrendador genere
un acto de sensatez, de comprensión, de entendimiento que su arrendatario no ha podido como tal realizar su actividad comercial, es decir, que no ha recibido ingresos durante este tiempo, por bastante tiempo, y que pues no ha tenido como cancelarle el valor de los cánones y las otras obligaciones. Entonces, esta es la invitación a los arrendadores a que generen un acto de conciliación, que sean un poquito en sus pretensiones, en sus exigencias. Y el arrendatario, que es el que está preocupado en este momento como tal, pues tiene una acción importante regulada en el Código Civil, que es en el Código de Comercio, en su artículo 868, que es la revisión de este contrato. Solicitarle al juez que revise este contrato porque se ha generado un desequilibrio financiero y económico y que por eso él está en incumplimiento y ha generado ese incumplimiento, no por a mutuo propio, por voluntad autónoma, sino porque las circunstancias como tal lo han llevado a esto. Sobre este proceso, sobre esta acción, realmente hay poca jurisprudencia. Esperamos que los jueces efectivamente emitan una importante jurisprudencia en beneficio de estas personas que definitivamente no han tenido buenos momentos y no están pasando por buenos momentos. Esa es la situación. Reitero, el panorama no es bueno para los arrendatarios. El arrendador está facultado para iniciar sus acciones y para iniciar las solicitudes de restitución de los inmuebles dados en arrendamientos. Entonces, ese es el panorama general. Doctor Vivian Jaramillo nos presenta un caso que puede ser muy frecuente y es: ¿qué puedo hacer si el arrendatario me adeuda 4 meses de canon de arrendamiento? En este tiempo de pandemia se dejó flexibilidad para el pago de estos, no obstante, a la fecha solo me han pagado 2 de los 6 meses durante la pandemia. ¿Qué acciones puedo ejercer para el pago de la deuda? Bueno, como arrendador está facultado para iniciar ese cobro hacia el patrimonio de la persona que está firmando el contrato, y si tiene coarrendatarios, o sea, estos deudores solidarios en esta obligación y en este contrato de arrendamiento, pues también perseguir el patrimonio de estas personas. Es un análisis que debe hacer como arrendador. Si efectivamente voy a lograr algo con esto, si estas personas, su patrimonio es sólido, o si es un, o voy a iniciar una acción que se convierte en pretensiones ilusorias, que realmente lo que voy a tener es un desgaste, que el juez como tal me va a hallar la razón, que efectivamente el deudor me lo debe cancelar, o de pronto el arrendatario va a iniciar su derecho, como lo tienen todas las personas a nivel constitucional respecto al derecho de defensa, y va a alegar estas situaciones imprevistas, imprevisibles, irresistibles, como tal que fue que tuvo que cerrar su local comercial por algo que no se pensaba que iba a suceder. Entonces, yo aconsejaría que trataran y siguieran estirando esa mano, tanto el arrendatario como el arrendador, y estirando hasta que de pronto ya se encuentren y puedan conciliar, que le está debiendo 4 o 5, que ya le canceló meses, que ya le canceló 2, que le cancele un mes más, que le cancele un mes y medio. Perfecto, y ya no desgastarse y declararse a paz y salvo, dar por terminado ese contrato, recibir el inmueble y perfecto, y pasar la página y seguir adelante. Europa y Francia, España, en este momento también están en esta situación, no solo en Colombia, pero pues allí hay unas normas que están contempladas, que en nuestro código no está como es ese principio que tienen las partes para renegociar.
¿Sí? Y que el juez, efectivamente, si las partes no llegan a un acuerdo, el juez está facultado para renegociar ese tipo de contratos. Entonces, la invitación es para que nosotros lleguemos también a esa situación. ¿Los contratos que no están autenticados pueden ser válidos o necesariamente tienen que estar autenticados por la notaría? Nos pregunta Lina Reyes a través de Facebook. Lina, buenas tardes. No necesariamente, efectivamente. Ninguna norma determina que el contrato debe estar autenticado, es decir, haberlo presentado ante un notario para verificar la firma y de pronto su huella de dactilar. Se hace por costumbre, se hace por seguridad, se hace por una formalidad, pero el contrato es totalmente válido y como es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que desde el inicio se ha dado su cumplimiento, que dentro de la ejecución de este contrato hubo una interrupción a las obligaciones, pues con mayor razón nunca va a perder valor. Entonces, no hay inconveniente en cuanto a ese aspecto. Bueno, la siguiente pregunta es una de nuestros usuarios que están en eltiempo.com. Recuerden que al final de cada una de las notas de consultorio jurídico, ustedes pueden encontrar un formulario donde lo pueden llenar y nos pueden presentar su caso. Dice el usuario: tengo un arrendatario que no ha cancelado desde el mes de marzo hasta junio y agosto de 2020. Se vence su contrato el 4 de septiembre. ¿Se puede pedir que desocupe así pierda la deuda? Y en ese sentido, doctor, también le pregunto, ¿qué pasa con el tema de los desalojos una vez ya se han extinguido esos decretos por el gobierno por cuenta de la pandemia? Sí, correcto. El contrato está vigente hasta el próximo viernes, hasta el 4 de septiembre. La invitación al arrendatario es que efectivamente entregue el inmueble si considera que su actividad comercial va a tener tropiezos para tener una normalidad como la tenía antes. Creo que también tiene que ser sensato para con el propietario del inmueble, es decir, para el arrendador, no causarle mayores perjuicios. Efectivamente, sí, ha sido consecuente. Lo que entiendo es que el arrendador de pronto está en la posibilidad de perdonar la totalidad de la deuda o parte de la deuda, es decir, declararse a paz y salvo, como decía hace un rato en la pregunta anterior, recibir el inmueble, la tenencia del inmueble por parte de su propietario. Él ya decidirá efectivamente qué va a hacer con el inmueble, si lo va a abrir en una venta, en una enajenación o alguna otra situación. Y respecto a los desalojos, que pues yo he criticado estos decretos del gobierno, porque hoy en día no hablamos de desalojo, sino hablamos de restitución, que se restituya el inmueble, ¿sí?, a su arrendador, es decir, a su propietario, por medio de una orden judicial. Entonces, estas restituciones efectivamente tienen plena vigencia a partir de hoy. Consideramos que va a haber un importante volumen de demandas presentadas ante la jurisdicción, ante la rama jurisdiccional, efectivamente, ante las oficinas de reparto para que sean distribuidas a diferentes despachos judiciales con estas peticiones de restitución de inmueble arrendado. Entonces, esa sería la situación. Alexander Bonilla nos presenta la siguiente pregunta. Si quiero terminar el contrato de arrendamiento que está por un año, en el momento llevo 6 meses, ¿se puede terminar? Alexander, entendiendo que se trata de un inmueble de vivienda urbana, claro, usted lo puede terminar. Efectivamente, usted en cualquier momento lo puede terminar. Hoy, 1 de septiembre, lo puede terminar, pero efectivamente tiene que tener conciencia que usted ha incumplido con el contrato, ¿sí? Y que de acuerdo al contrato se determina que la parte que incumpla cualquiera de las obligaciones está obligado al pago de una cláusula penal. Bien importante es que usted le haga conocer la situación propias y el motivo por qué está terminando el contrato y por qué no lo puede seguir cumpliendo, y que efectivamente el arrendador genere una sensatez y una conciencia que efectivamente lo va a recibir el inmueble, que lo da por terminado.
De pronto no le va a exigir la totalidad de la cláusula penal en los que se haya pactado, si son dos cánones de arrendamiento o el valor que sea, pues que puedan conciliar y concertar en que solo se cobre el 50% de esa cláusula penal. Frente a este tema de la terminación del contrato de actor, me surge a mí la pregunta, ¿qué pasa con la situación que estamos hablando hace un momento de los subarriendos? ¿El subarrendatario puede terminar el contrato cuando desee o cómo funcionaría esto ahí? El subarrendatario puede terminarlo cuando desee. Pues el subarrendatario realmente tiene una relación con mi arrendatario, con mi arrendatario. Realmente no la tiene para con el arrendador, sino fue ya es un vínculo que tienen entre mi arrendatario y esta tercera persona. ¿Qué puedo hacer, o qué puedo hacer yo como propietario y como arrendador? Dar por terminado el contrato de arrendamiento por incumplimiento, o también puedo determinar realizar un nuevo contrato con este subarrendatario. Perfecto, entonces llegar y estipular las condiciones y efectivamente generar un contrato nuevo, terminar el contrato inicial con mi arrendatario que entregó a otra persona y pues yo determinaré las situaciones de la persona y su situación de garantías económicas y patrimoniales de la persona que está ocupando mi inmueble. Entonces, también puedo hacer esa situación. Bueno, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. Diana, no, con mucho gusto, muchas gracias y a la Universidad Libre también por este espacio en consultorio jurídico. Feliz tarde para todos. Ustedes muchísimas gracias por participar. Recuerden que pueden encontrar esta y otra información de interés ingresando al tiempo.com en la sección Justicia Servicios. Nos vemos en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos.